Buenas tardes, compañero. Vamos a empezar entonces. Buenas tardes, compañeros. Ya vemos 94, entonces vamos a empezar. Por lo menos la mitad de la clase. La voy a arreglar. Uy. Vamos a empezar entonces. Para el día de hoy tenemos el tema de la ocupación. Por favor, ya con su código a mano, por favor. Y el tema de la ocupación, pues es un modo originario de adquirir la propiedad. Ahora lo vamos a empezar a analizar, ¿verdad? Permítanme. Es que solo les compartí el examen y ahorita es una truena todo. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo creo que ahí, no sé. Es que miren que está temblando el chat porque todos están en las cuatro secciones, como acabo de compartir el calendario de exámenes que iniciamos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Iniciamos ahorita el 17, creo que iniciamos, ¿verdad? Permítanme. Vamos a ver, vamos a iniciar nuestros primeros parciales. Buenas tardes a todos. El 17 de agosto van a iniciar con derecho constitucional, procesal constitucional. Luego tienen el 19 de agosto, tienen derechos humanos. El 23 de agosto tienen derecho civil. Y el 25 de agosto tienen derecho penal. Y finalmente el 29 de agosto, todavía, tienen sociología. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, ahí estamos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy tenemos el tema de la ocupación. La ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad. De hecho, la empezamos como a medio ver la semana pasada, ¿verdad? Cuando vimos los modos de adquirir la propiedad y cuando vimos los modos originarios, derivativos, ahí empezamos a ver el tema de la ocupación. Inclusive les dije, bueno, el tema de la ocupación lo vamos a ver posteriormente. Entonces ya son temas que ustedes saben y que vamos a ir explicando poco a poco, ¿verdad? Pues ahí lo tienen. Les decía que
que es un modo de adquirir la propiedad. Este se recae por excelencia sobre bienes muebles únicamente. Y además, estos bienes muebles no deben de tener dueño. Tenemos nuestra guía conceptual número 22 con el tema de la ocupación. Nuestra regulación legal es a partir del artículo 589 al 611 en el Código Civil. Pero tenemos leyes específicas o especiales, como le llama nuestra legislación, que es la Ley General de Caza, la Ley General de Pesca y Acuicultura y la Ley para prote la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Además, tenemos nuestro Código Civil, como siempre, y nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Cuando existe un bien mueble y este bien mueble no tiene dueño o ha sido abandonado, entonces, si una persona tiene la intención de ejercer el dominio sobre ella, puede adquirirla por ocupación, ¿verdad? Pero repito, deben ser bienes muebles en primer lugar y que no tengan dueño, ¿verdad? En la primera columna de nuestra guía conceptual número 22, tenemos entonces dos definiciones. La primera nos indica que es la aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño con ánimo de adquirir la propiedad. Y la segunda nos indica que hay ocupación cuando alguien toma una cosa para sí, o sea, para sí, que no pertenece a nadie o pertenece a un dueño ignorado o este la ha abandonado. Porque las cosas puede que no tengan dueño, pero porque realmente así es su naturaleza o bien porque el dueño las haya abandonado, tal como vimos en los modos de perder el derecho de propiedad. Nuestro artículo 589 inicia indicándonos cuándo procede esa ocupación. Y vean que el epígrafe del 589 es precisamente ocupación de muebles. ¿Alguien quiere colaborar conmigo para leer el artículo 589 así despacito? Gracias, Melary. Elda, lees el otro que te indique, ¿oíste? Estás atenta y yo te indico otro. Va a leer el 589, Melary. ¿Qué te hiciste, Melary? Artículo, aquí estoy. Buenas noches. Artículo 589, ocupación de Pongan muebles. atención, ocupación De de muebles. muebles. Ajá. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación, de conformidad con lo dispuesto en las leyes especiales. Ok, entonces vamos a adquirir cosas muebles que no tengan dueño, o sea, que no pertenecen a nadie. Puede realizarse esa ocupación para adquirir la propiedad sobre el mismo y ya nos están indicando, ¿verdad? Nos están anunciando que hay leyes especiales. No olvidemos que los semovientes, ¿se recuerdan cuando lo platicamos? Pueden tener las dos cualidades, pueden ser muebles y pueden ser inmuebles, dependiendo de las condiciones que se encuentren. Luego tenemos que para que la ocupación se dé, pues debe cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar está el requisito de la detentación de la cosa, ubicarla, ¿verdad? Ubicarla. Ustedes ya vieron ese mueble que está afuera ahí en el depósito de basura, esa mesa me puede servir. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Ejecutarla en forma permanente y con el ánimo de dominio. Esa mesa la abandonaron ahí en el depósito de basura, le falta una patita, yo se la voy a remendar, yo la quiero, voy a ejercer el dominio, ¿verdad? Entonces recae sobre cosas que no tengan dueño, o se ignora la procedencia porque hayan sido abandonados. Tres elementos tiene la ocupación como tal: un elemento formal, un elemento real y un elemento personal. El elemento formal consiste en la aprehensión de esa cosa. Ese es el elemento formal. Y el real
se limita a que ese bien no tenga dueño. Entonces, hace la aprehensión de la cosa. Esa cosa no debe tener dueño, elemento real. Es decir, que no pertenezca a nadie. Y el personal, ese, se fundamenta en la intención, en el ánimo que se tenga para apropiarse o hacerlo propio, ¿verdad? El bien que realmente han detentado para ejercer el dominio sobre él. En la guía número 23, compañeros, tenemos bienes muebles objeto de la ocupación. Y hay muebles que pueden ser objeto de ocupación, porque no pueden ser todos los bienes muebles que no tengan dueño. Hay bienes específicos, y aquí es donde Elda me va a ayudar con la lectura del artículo 591. Por favor, Elda. Artículo 591. Muebles que pueden ser objeto de ocupación. Pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público y que no presentan señales de dominio anterior. De dominio anterior, muy bien. Vean, entonces, por eso les decía, ahora tenemos que leer el artículo que nos indique o que regule, mejor dicho, de esos bienes muebles, cuáles, ¿verdad? Entonces, vean, si van a la playa, entonces pueden adquirir por ocupación las piedrecitas, las conchitas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, del río o del arroyo. Y ahora, pues, lamentablemente, de uso público, ¿verdad? Y que no presenten señales anteriores. Ahora, lamentablemente, lo que tira el mar, el río, el arroyito es pura basura. Tira al mar, tira las orillas, botes de agua pura, bolsas plásticas, todo lo relacionado con basura. Ahora hasta las mascarillas van a parar ahí, ¿verdad? Y ahí, entonces, eso es lo que arroja. Sobre eso sí podemos ejercer la propiedad por ocupación. Y hay algo más, también pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. ¿Van a cambiar amueblado de comedor? Ah, bueno, entonces si lo dejan ahí afuerita en el depósito de basura, abandonaron ustedes esos muebles, esas sillas, esa mesa, porque van a comprar uno nuevo, ¿verdad? Ustedes ya no quieren ejercer el dominio sobre ellos, lo abandonan voluntariamente, son bienes muebles, y entonces otra persona puede tomarlos y ejercer sobre ellos el dominio, ¿verdad? Por ocupación. Ahora bien, nuestra legislación, como les comentaba, tiene regulado el tema del artículo 589 al 611 en el Código Civil. Tenemos también las leyes específicas que hace un ratito pues las fuimos enumerando, ¿verdad? O citando, como sea, mencionando en otras cosas. Pero vean, como primer punto podemos adquirir por ocupación en los tesoros. Es decir, por eso tienen en su segunda columna los hallazgos de tesoros. Luego, los hallazgos de bienes mostrencos. Esos bienes mostrencos son aquellos bienes que se encuentran extraviados y se llaman mostrencos porque hay que mostrarlos ante el público. Hay que llevarlos ante la autoridad municipal inmediatamente, mostrarlos al público, porque no olvidemos que estamos tratando con derechos reales. Oponibilidad erga omnes, ¿verdad? Oponible contra todo el mundo. Y también se puede adquirir por ocupación los animales bravíos o salvajes, productos de la caza y pesca. Para el tema de los tesoros existe la ley, además de la Constitución, además del Código Civil Constitución, pues la ley específica que es la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Para el tema de los animales bravíos o salvajes,
¿verdad? A través de la caza y la pesca encontramos la Ley General de Pesca y Acuicultura y la Ley General de Caza. Entonces, esas son las leyes especiales. Tenemos en primer lugar los hallazgos de tesoros. El tesoro descubierto lo pueden adquirir por propiedad, por ocupación, y lo tenemos regulado en el artículo 592. El artículo 592 del Código Civil regula el tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. ¿Están leyendo el 592? Pues este, sí, sí, sí. Gracias, pues este tema del tesoro descubierto que se encuentra en el artículo del 592 al 595 resulta que debe de tener una relación directa con el artículo 61 constitucional que regula la protección al patrimonio cultural. ¿Alguien que quiera leer el artículo 61 constitucional, por favor? No se duerman. Sí, Pamela. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Pamela. Dice artículo 61, protección al patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y el Centro Cultural de Guatemala recibirán atención especial del Estado con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos al régimen especial de conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque Ecológico de Quiriguá y la ciudad de Antigua Guatemala por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así como aquellos que adquieran similar reconocimiento. Muchísimas gracias. Desde ahí tenemos la protección al patrimonio cultural y además de que está también aquí en el Código Civil en cuanto a los tesoros, ¿verdad? Porque fíjense que aquí regula, por ejemplo, en el 593, en el segundo párrafo, dice, el interesado que obtuviere permiso y prestare garantía, satisfacción del propietario, podrá hacer excavaciones para sacar dinero, alhaja u objetos preciosos que alegare pertenecer. Pero hay una ley específica que es la Ley de Protección del Patrimonio, la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, y esta en su artículo segundo define qué es patrimonio cultural. Nos dice que forman el patrimonio cultural de la nación los bienes e instituciones que por ministerio de ley o por declaratoria de autoridad lo integren y constituyan bienes muebles e inmuebles o inmuebles públicos y privados relativos a la paleontología, arqueología, historia, antropología, arte, ciencia y tecnología y la cultura en general, incluido el patrimonio intangible que coadyuve al fortalecimiento de la identidad nacional. Otro aspecto muy importante para la de aplicación al tema de ocupación es lo regulado en el artículo 3 de la ley que estamos viendo, que es la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Fíjense que en el artículo 3, que ustedes también van a leer, ¿verdad? Cuando termine la transmisión, ustedes tienen que leer estas leyes. Clasifica el patrimonio cultural de la nación en patrimonio cultural tangible y patrimonio cultural intangible. El patrimonio cultural tangible lo divide en bienes culturales muebles y bienes culturales inmuebles. En los bienes culturales muebles, que es lo que estamos viendo, pues ahí se encuentran, dice que son aquellos muebles, aquellos que por razones religiosas o laicas sean de genuina importancia para el país y que tengan relación con la paleontología, la arqueología y la antropología, la historia, la literatura, el arte, la ciencia, etcétera, ¿verdad? En el numeral primero de los bienes culturales muebles tienen las colecciones y los objetos o ejemplares
que por su interés e importancia científica para el país sean de valor para la zoología, la botánica, la mineralogía, la anatomía, etcétera, ¿verdad? El producto de las excavaciones o exploraciones, los elementos procedentes de la desmembración, los bienes artísticos y culturales, y por último ya encontramos el patrimonio cultural intangible. Aquí aparecen también en el artículo 5 los bienes culturales y en el artículo 23 también como aporte muy interesante. Fíjense que existe un registro de bienes culturales de acuerdo al artículo 23. El registro de bienes culturales es una institución pública adscrita a la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural. Tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los hechos, actos y contratos relativos a la propiedad y posesión de bienes culturales referidos en el capítulo primero de esta ley. Entonces, vean, no es solo de buscar y esto es mío, ¿verdad? Sino que, permítanme, voy a dar, admitir, que tienen una protección especial, ¿verdad? Vean que hasta un registro específico para estos bienes se encuentra precisamente porque su fin es protegerlos. Luego tenemos los hallazgos de bienes mostrencos. Cuando nos referimos a estos hallazgos de bienes mostrencos, pues como les comentaba, son los bienes que se encuentran extraviados. ¿Alguien me quiere apoyar con leer la definición que se encuentra en la guía número 23, por favor? Yo, licenciada. Gracias, Ari. Dice, son los muebles o semovientes que se encuentran perdidos o abandonados sin saberse de su dueño. Se denominan mostrencos por cuanto se deben mostrar o poner de manifiesto y pregonar para que puedan su dueño saber el hallazgo y reclamarlo si no los hubiera abandonado. Por extensión se llaman también mostrencos los inmuebles vacantes y sin dueños conocidos. También aplica para los muebles según Guillermo Cabanelas, pero ahorita lo que nos tenemos que limitar es su aplicación para el tema de ocupación. Entonces, en el artículo, muchas gracias, en el artículo 596 del Código Civil, vámonos al 596, no se duerman, aunque hay conectados 161, pues se duermen. En el artículo 596 encontramos los bienes mostrencos. Vean. Aplica. El que encontrare un mueble o semoviente, no olvidemos que los semovientes pueden tener las dos categorías, pero aquí es considerado como mueble, ¿verdad? Al parecer extraviado y cuyo dueño se ignore, pues deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiera sido el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público y si transcurrido el término fijado no se presentare persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. Este artículo 596 debemos relacionarlo ahora con el artículo 680, por favor, del Código Civil, ¿verdad? Ahorita solo estamos en el Código Civil, 680. ¿Cuál será ese plazo? ¿Qué tendrá que hacerse? ¿Quién quiere ayudarme a leer el 680? Así, bien despacito. Gracias, Zelda. Lo vas a leer. Y Erika, lo vas a volver a leer, porque vean lo interesante de este artículo. Vamos, pues. Bienes mostrencos. Cualquiera puede recoger y salvar los animales, maderas, frutos, muebles y otros productos de la industria arrebatados por las corrientes de las aguas públicas o sumergidos en ellas, presentándolos inmediatamente a la autoridad local, que dispondrá su depósito o su venta en pública subasta cuando no puedan conservarse. Se anunciará enseguida el hallazgo y si dentro de los 3 meses hubiere reclamación por parte del dueño,
se le entregará el objeto o su precio, previo abono de los gastos de conservación y el derecho de salvamento, que consistirá en un 10%. Transcurrido aquel plazo, sin haber reclamado el dueño, perderá este su derecho y se devolverá todo a quien lo salvó, previo abono de los gastos de conservación. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué se debe de hacer entonces? Hay un bien mostrenco, ya ni recae sobre animales, maderas, frutos, muebles y otros productos de la industria arrebatados por las corrientes de aguas públicas o sumergidos en ellas. Se presenta ante la autoridad local, ¿verdad? ¿Y qué sucede ahí? Solo lo presentamos ante la autoridad local. ¿Qué hay que hacer? Ustedes tienen ahí su código, me pueden responder. ¿Sí, Pamela? Dice que es que se debe anunciar el hallazgo y debemos de esperar por lo menos 3 meses. Ajá. Al reclamo del dueño. Ajá. ¿Y si no hay reclamación? Bueno, puede ser que haya reclamación. Si hay reclamación, ¿qué pasa? O sea, aparece el dueño. Pero primero, licenciada, dice que la autoridad local dispondrá su depósito o su venta en venta pública o subasta. Uh-huh. Dice que se anunciará enseguida el hallazgo y si dentro de los 3 meses hubiera reclamación por parte del dueño, se le entregará el objeto o su precio previo abandono de la canción. Está igual que la canción, ¿verdad? Una cosa me he encontrado, 7 veces lo digo. Ah, sí, solo que aquí las 7 veces las anuncias en 3 meses, ¿verdad? Y él debe de hacer abono por los gastos que ocasionó el mantener el bien, ¿verdad? Me imagino que es específicamente en el tema de los animalitos, ¿verdad? Así es, o sea, dice pregonar, es anunciar, ¿verdad? Hacer público que existe un bien que no tiene dueño, que se extravió, y como dice, ejemplificó bien Ann, una cosa me encontré y 7 veces la diré, solo que en 3 meses ahí la están anunciando, ¿verdad, Ari? Ari, ajá, entonces, que dice entonces previo abono de los gastos de conservación y el derecho de salvamento que consistirá en un 10%. Transcurrido aquel plazo, sin haber reclamado el dueño, perderá este su derecho. Porque pasó y no reclamó, ¿verdad? Y se devolverá todo a quien lo salvó o a quien lo encontró previo abono de los gastos de conservación. Bueno, entonces aplica para este caso en el tema de los bienes mostrencos. Esto los encontramos regulados del 596 al 599 del Código Civil y también en el 680 que acabamos de leer. Luego tenemos la propiedad por ocupación, pero con el tema de los animales salvajes o bravíos, para ahí existe estas dos leyes. Una ley general de caza y una ley general de pesca y acuicultura. ¿Qué sucede acá? Este tema de la caza y la pesca lo encontramos regulado a partir del artículo 600 del Código Civil y leyes especiales, ¿verdad? En el artículo 600 nos indica que son susceptibles de ocupación por la caza y la pesca los animales bravíos y salvajes. Ahora la pregunta es, ¿todos los animales bravíos o salvajes? Pienso que no, licenciado. Ahí vamos, gracias, Ari. Tenemos en primer lugar la Ley General de Pesca. Esta ley, además de leerla, voy a dar una platiquita, pero muy rapidita de esto. Fíjense que tiene, bueno, en primer lugar, su objeto es regular y controlar la caza de la fauna cinegética en el país
y propiciar el uso sostenible de la fauna, ¿verdad? Pudiendo ser con fines deportivos o de subsistencia. En su artículo 3 van a encontrar una serie de definiciones que son aplicables a esta ley para su mejor interpretación. Ahí cuando la lean se van a dar cuenta. Entonces, en el artículo 3 nos define qué es la caza. Y dice que es la búsqueda, persecución, acecho, acoso, captura o aprehensión de animales silvestres, así como la recolección de productos derivados. De acuerdo a esta ley, en el artículo 6 tenemos las clases de caza. Tenemos caza de subsistencia y caza deportiva. La caza deportiva consiste en aquella actividad de matar y extraer fauna de la naturaleza voluntariamente por deporte o recreación. Y la caza comercial, pues es una actividad de matar y extraer fauna de la naturaleza voluntariamente, pero con el objeto de lucrar con esas piezas o subproductos de la misma. Y hay una caza de subsistencia, también definida ahí en su artículo 3. Hasta ahí voy a llegar. Esa caza de subsistencia, esa se efectúa para satisfacer necesidades básicamente alimenticias de personas de escasos recursos económicos en áreas rurales. Cuando van a atrapar ahí una gallinita, un pollito, ¿verdad? Para el consumo directo sin que medie contraprestación económica, ¿verdad? Lo que encuentran ahí, entonces lo cazan y ya se lo consumen. Ahora bien, hay un órgano regulador para este tema de la caza. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? ¿No sabe? El Consejo Nacional de Ley de Áreas Protegidas. Ajá, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, según su artículo 7 de esta Ley General de Caza, pues es el ente regulador y rector, dice, del correcto y fiel cumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente ley y sus disposiciones. Se llama CONA. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad? Y tenemos también en esta Ley General de Caza como aporte muy importante que en el artículo, bueno, tienen su calendario, ese calendario cinegético, fíjense que obedece según la explicación que dan aquí en ese artículo 3, que es un cuadro elaborado por la autoridad respectiva, ya vimos quién, ¿verdad? Que contiene las especies de fauna autorizadas para cazar, las cantidades, los sexos permitidos y las fechas, meses, etcétera, ¿verdad? Porque no olvidemos que hay animalitos que están protegidos porque están en extinción, ¿verdad? Guatemala es abundante en fauna. Es abundante en fauna. Entonces, en el artículo 21 tienen las prohibiciones especiales protegidas y en el artículo 22 tienen prohibiciones especiales. En el artículo 21 nos indica que las especies cuya caza queda prohibida en forma absoluta, así como la comercialización, tránsito y utilización de sus derivados, se publicarán cada año, ¿por qué? Por el CONAP, ¿verdad? En el listado, pues, se indican todos sus detalles, nombre común, nombre científico, etcétera. Y en el artículo 22 encontramos las prohibiciones especiales. Espérenme porque alguien quiere entrar aquí, entonces lo voy a dar a admitir. Vamos a ver. Entonces, en el artículo 22, repito, ya están las prohibiciones especiales. Por ejemplo, nos indica que queda prohibido terminantemente la comercialización de cualquier especie de animales de caza, ya sean vivos o muertos, en todo el territorio nacional,
que también se prohíbe la compra y venta de animales de caza y sus derivados en mercados de todo tipo, tiendas, restaurantes y hoteles. Y que se exceptúa, pues, la compra y venta de fauna cinegética y sus derivados únicamente cuando las especies sean reproducidas en cautiverios o en cotos de caza, pero con la autorización de CONAR, ¿verdad? De acuerdo a la ley y su reglamento. Ahora yo les pregunto, ¿será que el quetzal, que es nuestra ave símbolo, lo podemos atrapar, cazar? No, licenciada, está prohibido. Está prohibido. ¿Y dónde estará prohibido, Ari? ¿Dónde creo? Está regulado en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, me imagino yo. Aquí está la prohibición, está en la Ley General de Caza, artículo 21, y es el tercer párrafo. Oigan lo que dice. El quetzal y Paromacrus, o sea, el nombre científico, ave símbolo de Guatemala, queda bajo protección total y veda absoluta. Su caza y o captura, dice, por cualquier motivo, con excepción de investigaciones científicas debidamente autorizadas por la autoridad competente y que de hacerlo no con ese propósito científico, constituye un delito penado por la ley. Fíjense, es delito. Entonces, ahí están las prohibiciones. Además de eso, encontramos la Ley General de Pesca. En la Ley General de Pesca, pues también hay prohibiciones y hay una definición para bienes nacionales. Para bienes nacionales y también hay peces que son protegidos legalmente, ¿verdad? Tenemos que hay la pesca para los efectos de la presente ley, pues la clasifican en pesca marítima y en pesca continental. Y que la pesca se tipifica de acuerdo al propósito en que se realiza. Y entonces, de acuerdo al propósito en que se realiza, ya tenemos pesca comercial, pesca deportiva, pesca científica y pesca de subsistencia. Obviamente, como hay especies protegidas, ¿verdad? Y autorizaciones que hay que gestionar para el tema de la pesca, pues también en el artículo 80, muy valioso para este tema, están las prohibiciones. Entonces, entre otros, porque ustedes lo van a ir a leer, porque llega hasta la literal Q, y luego en el 81 tenemos las sanciones, entre otros queda prohibido realizar actividades pesqueras y acuícolas sin permiso o licencia, o con la licencia o permiso, pero vencido. También está prohibido extraer recursos pesqueros de agua de dominio público, declarados en veda, áreas de reserva y áreas protegidas, salvo en casos específicamente autorizados, pero en todos deben de tener una autorización. Entonces, otra ley específica, ¿verdad? Y luego tenemos la guía conceptual número 24. Ahí quiero que hagamos énfasis en dos cuestiones. Mira, hasta este momento hemos platicado y debemos de tener claro, en primer lugar, que es un bien mueble, ¿verdad? En primer lugar, porque recuerden que ese fue el objeto del estudio de aquella gran clasificación de bienes que existe. Bueno, entonces ya teniendo claro que es un bien mueble, ya sabemos entonces sobre qué bienes o qué bienes podemos adquirir por ocupación. Además de ser bienes muebles, no olvidemos, compañeros, que esos bienes muebles no deben tener dueño, ¿ya? O porque están extraviados o porque están fuera del dominio del titular. Entonces, no tienen dueño. Por favor, no olviden eso. Puede ser que no tengan dueño porque hayan sido abandonados. Ahora bien,
¿En qué caso los bienes se presumen que no, no se presumen abandonados? Veamos ese artículo 599, por favor. ¿No se presumen abandonados? ¿Quién me ayuda a leerlo? Despacito ahí. Dime, Pamela, por favor. Artículo 599. No se presume abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes en el agua y en el aire arrojen para aligerar la nave, ni los despojos provenientes del siniestro. Tampoco se presumirán abandonadas las cosas que, con el fin de salvarlas, sean sacadas a la vía pública o a otro lugar en caso de terremoto, incendio u otro siniestro. Ahí miren, no se consideran abandonados porque hay un motivo de fuerza mayor, ¿verdad? Entonces, ahí sí no. Por lo tanto, esos bienes, ¿no? Gracias, mija. Como no se consideran abandonados, sobre esos no podés ejercer la intención de adquirir la propiedad de ellos, porque sí tienen dueño, ¿verdad? Fueron abandonados por causas o por motivos de fuerza mayor. Bueno, en el artículo 671, alguien levantó la mano y a veces no me da tiempo de leerlo. En el 671 encontramos que los bienes de dominio público. Entonces, es de dominio público lo que el mar arroje y no tenga dueño conocido, ¿verdad? Las mascarillas y todo ese basural, salvo lo dispuesto en el título relativo a ocupación y en leyes especiales. Llamo mucho la atención en cuanto a esto porque sí es una cuestión cierta. Ahora ustedes van a la playa y son pocas las conchitas o alguna piedrecita en especial que podamos traer, porque realmente es basura lo que hay en grandes cantidades, ¿verdad? Y el plástico, no digamos, circunda por ahí. No debemos olvidar, por favor, el artículo 451. El artículo 451 del Código Civil nos indica cuáles son los bienes inmuebles. No es solo de decir los que se trasladan de un lugar a otro, sino que vean todo el listado que hay ahí, como los derechos de crédito, el dinero o los servicios personales, los derechos de autor o inventor, ¿verdad?, comprendidos en la propiedad literaria, artística o industrial, las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, o sea, las acciones, ¿verdad? Los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos, ni del inmueble donde estén colocados. Tenemos claro, entonces, repito, cuáles son los bienes muebles, ¿verdad? Espero que sí. ¿Tienen claro cuáles son los bienes muebles? Sí, licenciada. Ok. ¿Tienen claro? Muchas gracias. ¿Tienen claro que que podemos adquirir por ocupación bienes muebles que no tengan dueño? ¿Tienen claro eso? Ok. Sí. Ahora, ahí va la pregunta. ¿Se pueden adquirir por ocupación bienes inmuebles? No. Muy bien, no. No. Gracias, Carlos. No. Y el artículo 590, claro, mire, ese artículo no da margen a duda. ¿Alguien que quiera leer el 590, por favor? Sí, Saraí, o quien, Pablo, ¿quién? Pablo lee, porque no ha leído Pablo, y Saraí ya te va a ayudar con el código penal, anda sacando tu código penal, Saraí. Pablo, lea, por favor, 590. Artículo 590. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación, los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. Así es. Y es que para el tema de los bienes inmuebles ya vamos a conocer, muchas gracias, ya vamos a conocer otras figuras. Por ejemplo, la posesión y la usucapión, ¿verdad? La accesión,
La vamos a ver el próximo día en clase, en la sesión, en donde nos podemos apropiar de todo lo que produce un bien o bien de todo aquello que se incorpora a un bien. Eso es otro tema. Como vimos ahorita, nuestro Código Civil permite que adquiramos la propiedad de un bien mueble que no tenga dueño y es lícito, ¿verdad? Ya vimos. Entonces siempre nos vamos a regir por las leyes especiales. Si ustedes tienen autorización, están en las fechas señaladas y autorizadas para la caza, para la pesca, entonces van a poder adquirir esos animalitos a través de la caza y pesca. Bueno, vamos bien. Si respetan los bienes que pertenecen al patrimonio cultural de la nación, ya sea muebles o inmuebles, vamos bien, ¿verdad? Pero si ustedes se apropian de bienes muebles sin autorización, compañeros, ahí lo que están cometiendo es un hecho delictivo, ¿ya? Entonces, por eso, ya vimos que es delito si cazamos o atrapamos a un quetzal, ¿verdad? Un quetzal, el ave nacional. Entonces, es delito. Ya vimos aquí en la Ley General de Caza. Pero en nuestro Código Penal, y eso es lo que vamos a leer, porque ahorita a ustedes en el siguiente periodo les toca penal. Solo voy a leer los artículos como ejemplo. Ahorita no vamos a discutir qué es robo, qué es hurto, si hay diferencia, no hay diferencia, qué es hurto de uso, o hurto agravado, hurto impropio, pero ahorita que leamos algunos de estos artículos, yo les voy a decir en qué han de hacer énfasis en su lectura. Entonces, saquen su codiguito penal porque ya les va a tocar penal y solo quiero dejarlos ahí. No vamos a hacer el estudio específico porque el encargado de eso será el doctor de Mata Vela. Pero yo quiero que ejemplifiquemos y que veamos. Gracias, Miguel. Entonces tú vas a leer. Ahorita te digo. Entonces quiero que leamos estos ejemplos y así podamos apreciar y analizar que cuando te apropias o tomas un bien mueble, un bien mueble sin la respectiva, en su caso, autorización, por ejemplo, y lo estás tomando porque tiene dueño, son bienes muebles, pero tienen dueño, ahí lo que se comete es un hecho delictivo. Nuestro Código Civil claramente nos indica bienes muebles que no tengan dueño. Y nos indica, ¿verdad? Hallazgos de tesoros, animales bravíos, bienes mostrencos, las piedrecitas, conchitas y otras sustancias que arrojen los mares, ríos y arroyos, ¿verdad? Y que no muestren señal de dominio. Bueno, esos se pueden adquirir por ocupación. Veamos a quién le dije que leyera el 246. Por favor, despacio, amigo. Era un caballero, pero no sé quién es. ¿Quién me va a ayudar a leer el 246? Ya un compañero había pedido la palabra. ¿O yo, licenciada? Pues como que se arrepintió, Ari. Ayúdame, pues, Ari, por favor. Dice capítulo 1 del hurto, artículo 246, hurto. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Bueno, gracias. Hagamos un alto ahí. ¿Qué nos está indicando? Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, miren, subrayen eso porque eso es lo importante para nosotros. Cosa mueble sin la debida autorización, comete un hecho delictivo y miren, tiene prisión. Y así a continuación aparece el hurto agravado. Luego en el hurto de uso volvemos a lo mismo. Subrayen, por favor, para que vean lo que sucede, ¿verdad? Si se hace
no respetando las normas establecidas en el Código Civil y en las leyes especiales. Quien sin la debida autorización tomare una cosa mueble, otra vez, o cosa mueble, total o parcialmente, con el solo propósito, parcialmente ajena, ¿verdad? Con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen, etcétera, etcétera, para la cosa mueble, pues esta tiene una sanción con multa, mire, ¿ya? Tiene una sanción con multa. Luego tenemos el hurto, el robo, miremos, el hurto impropio lo tenemos en el 250. El dueño de una cosa mueble. ¿Qué les está indicando, compañeros? Ya se fijaron que todos estos bienes muebles tienen dueño. ¿Qué significa entonces? Que si tienen dueño, no los podemos adquirir por ocupación, ¿ya? Porque tienen dueño y lo que vamos a cometer ahí es un hecho delictivo. Nuestra legislación, repito nuevamente, solicita que para que puedas adquirir los bienes muebles por ocupación, además de ser muebles, no deben de tener dueño, no deben demostrar que tienen dominio, ¿verdad? Y luego tenemos en el 251, subrayen por favor, quien sin la debida autorización y con violencia simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble, otra vez, parcialmente ajena, pues es sancionado con prisión de 13, etcétera. Entonces, vean, tienen una sanción. ¿Por qué? Porque son hechos delictivos. Ok. Entonces, amigos, me pueden formular las preguntas que consideren relacionadas con el tema, por favor. No, no consultas personales, ¿verdad? Casos personales, no. Entonces, preguntas relacionadas al tema, mientras aprovecho para recordarles, de todas maneras ya les envié al chat el calendario de exámenes parciales. El nuestro, el de civil, es el martes 23. Voy a ver aquí, ¿cuándo es 23? Sí, martes 23 de agosto, nuestro primer parcial. ¿Alguna duda? Voy a apuntar aquí, martes 23 de agosto, nuestro primer parcial. ¿Alguna duda, compañeros? Licenciada, con respecto a lo del parcial, viene lo de, sobre lo de las guías, lo que hemos visto en las guías, también artículos y todo de lo código. Que viene su código. Su código es el que debe de leer en toda la regulación legal de las figuras que vemos, además de las leyes específicas, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, vimos la Ley General de Caza, la de Pesca y Acuicultura, la del Patrimonio Cultural, los artículos relacionados con el tema de la Constitución Política de la República de Guatemala, las guías y, básicamente, el Código Civil, por favor. Lean su Código Civil. Así es, Ari. Gracias. Pienso que vamos a llegar hasta el tema de la accesión, que es el jueves, porque la semana entrante ya empiezan con sus exámenes parciales, ¿verdad? Entonces, hemos platicado con algunos profesores titulares que también imparten el curso de Derecho Civil, y todos llegamos a este acuerdo. Vamos a ver qué les dicen en cada uno de sus respectivas secciones. Pero por lo menos en mis cuatro secciones vamos a evaluar hasta el tema de la accesión con sus leyes específicas, ¿de acuerdo? Para los temas del examen de recuperación, pues miren, como ustedes saben, ¿verdad? Porque es del conocimiento público, la página oficial en donde se suben las notas como normalmente se hacía, pues todavía no está funcionando. Entonces, tenía que pedir autorización para publicarlas. Y entonces dicen que sí las podemos publicar en nuestra plataforma Classroom, siempre y cuando hagamos la aclaración que son notas provisionales. Cuando se restaure el programa
ese o la página, no sé cómo es la cosa. Entonces, compañeros, ya se tendrán que subir todas las notas, porque recuerden que así venimos desde el examen final del semestre pasado. ¿De acuerdo? ¿Algo más? No, no son los oficiales las que subirán. Y no lo estoy diciendo, pues, compañero, que son notas provisionales, oficiales, cuando esté la página ya restaurada. Ya lo dije. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pasen feliz noche. Nos vemos el día jueves. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada.